Buenas noches, colegas, buenas noches, ingenieros de todo el Perú, buenas noches a todos los miembros del sector construcción. Le doy la bienvenida a nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, así como de todos los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos eh, una disertación sumamente importante. Se trata de, eh, el caso de éxito de la primera Junta de Resolución de Disputas eh, en una obra pública en el marco de la ley treinta Es la irrigación a mojado. En esta obra se han eh, llevado eh, a cabo ya la solución de 22 controversias, ¿de acuerdo? Y todas ellas resueltas en corto tiempo, no más. De tres meses, lo cual eh, es la demostración del éxito de este mecanismo frente al gran problema que teníamos anteriormente eh, de los arbitrajes, ¿no? Cuyas resoluciones, cuyos laudos se pedían después de tres años, cuatro años, que eh, ocasionaban el retardo de las, de las obras. Entonces, para ilustrarnos eh, este, estas experiencias positivas, hemos convocado al director ejecutivo del proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua, el ingeniero eh, Edin Galvani Dávila y eh, al doctor eh, Canelo, Juan Canelo, que es el director de asesoría jurídica de esta misma entidad. Eh, quisiera resaltar la importancia de esta primera Junta de Resolución de Disputas, porque como todos recordarán, a partir del año 2016, eh, inicialmente la Junta de Resolución de Disputas era un mecanismo opcional. Durante tres años fue opcional, y en esos tres años eh, solamente tres obras a nivel nacional implementaron eh, las juntas, lo cual preocupaba, ¿no? Y precisamente dos de ellas, dos de las tres, eh, se implementaron en el proyecto especial Jaén San Ignacio Vago a cargo del ingeniero Edin Galván y Dávila, eh, lo cual es una muestra de cómo deben trabajar nuestros funcionarios públicos a nivel nacional. Porque en esos tres años en la que fue eh, opcional la mayoría de funcionarios de las entidades tenían temor de aplicarlo, ¿por qué? Porque era opcional. ¿No? Muchos decían, "No, pero no es obligatorio, por lo tanto no lo voy a emplear." Entonces había mucho temor. Pero ese temor hizo que se siga utilizando el arbitraje y las obras pues se sigan dilatando. ¿Cierto? Porque el, el tema arbitral es un mecanismo que ya colapsó y realmente estaba haciendo muchos, mucho daño a las obras. Entonces eh, yo resalto la actitud del director ejecutivo, el ingeniero Edwin Galván y Dávila, que se ha convertido en el... va a pasar a la historia como el primer eh, funcionario a nivel nacional en aplicar esta Junta. Y ya está pasando a la historia porque en los diversos foros relacionados con la Junta de Resolución de Disputas se habla de la irrigación a mojado. No, la obra todavía está en ejecución, ya eh, casi estamos al 70% de, de avance de la obra, pero este avance se está logrando también gracias al empleo de este mecanismo. Entonces, en primer lugar, queríamos eh, felicitar al ingeniero Edin Galvani por haber sido tan valiente, por haber sido el primero en emplear esta junta, fue bastante visionario. Ahora ya con la obligatoriedad de este mecanismo ya hay más de 20 obras. E implementadas a nivel nacional y conforme pasen los meses van a seguir incrementándose las obras utilizando este mecanismo. Entonces, en primer lugar, eh, le vamos a dar eh, el uso de la palabra al ingeniero Edin Galvani para eh, su saludo, no. Primero los saludos, este ingeniero Galvani y doctor Dávila, y luego ya pasamos a la etapa de exposiciones. Su saludo, ingeniero Edin Galvani y bienvenido al Colegio de Ingenieros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias ingeniero Elías Tapia, presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. Para mí es un honor estar frente a ustedes y a través de este medio virtual tener que decirles a todos los ingenieros y a todos los que dirigen las instituciones que tiene que ver con la construcción de obras a nivel nacional, que nosotros tenemos que tomar decisiones, decisiones que están reguladas por la ley, como ya lo dijo el ingeniero Elías Tapia. Si bien es cierto, este mecanismo era opcional, pero sí de muchísima importancia y de muchísima validez. Toda vez que, gracias a este mecanismo, la Junta de Disputas, nosotros estamos continuando en forma eficiente, eficaz y de un manejo excelente, técnico y responsable, en la ejecución de la obra Irrigación a Mojave en Bagua, una obra añolada, añolada anhelada, esperada por más de 60 años. Y que gracias a Dios hoy en día está pues, con avances significativos, que estamos en un 75% en su ejecución. Al mismo tiempo, también lo implementamos con la irrigación San Antonio de Guarango. Como lo dijera, nosotros, los que estamos involucrados en el sector construcción, tenemos que definir, tenemos que trabajar con sensibilidad humana. ¿Por qué? Porque se han visto cuántos casos de cuántas obras paralizadas. Por estos benditos arbitrajes. Si nosotros no hubiéramos tenido la Junta de Disputas, esta obra ya estuviera paralizada o con contrato resuelto. Pero gracias a Dios no lo está. Y para mí, sinceramente, es una satisfacción que nosotros, siendo los pioneros a nivel nacional, hoy día sigan nuestros pasos y otras instituciones hagan eso. No tengan miedo de la Contraloría, señores funcionarios. Actúe dentro del marco legal. La norma lo permite. El trabajo técnico responsable. Y dentro del marco normativo se desarrollan las obras de una forma transparente y una buena ejecución. ¿Por qué? Porque tenemos a los entes que nos van a regular. En ese sentido, ingeniero Elías, muy gustoso estar con ustedes. Yo expreso nuevamente mi agradecimiento a todos los integrantes del Consejo Directivo de esa institución que usted tan dignamente y de una forma muy eficiente lo viene dirigiendo y decirle que el proyecto especial Jaén San Ignacio bagua las puertas están abiertas para que puedan hacer una visita, les invito al consejo directivo, les invito a otros funcionarios que están en diferentes regiones de nuestra patria para que visiten a Mojado como un modelo piloto, vengan una obra muy hermosa que tiene dos túneles que hacen construir las excavaciones y que están haciendo trabajo de solado y inyección en uno, en otro ya está prácticamente para su ejecución es una obra que aparte de, de generar el flujo económico en la economía nacional también se va a ver la parte turística que va a influenciar. Esta obra de gran envergadura mojado, ubicada en la provincia de Bagua, nos va a llevar a que nosotros tengamos el flujo de la economía, donde vemos que el campo le compra a la ciudad y la ciudad le compra a la industria. Reiterar mi agradecimiento. Estoy contando con mi equipo técnico que me acompaña en esta reunión, como es el ingeniero Adelmo Ferrari, jefe de, de obras, el ingeniero Moisés Salazar, que es el, el monitor, la ingeniera Elizabeth. Y todo el equipo para después alguna pregunta, alguna inquietud, luego que hiciera la exposición el doctor Germán Canelo Dávila, quien gracias a sus aportes que nos dio en un inicio con el equipo técnico, hicimos realidad esta contratación de la Junta de Reacción de Disputas. Muchas gracias, ingeniero, y quiero pasar a unas imágenes, si lo permiten. Adelante, adelante. Aquí tenemos algunas vistas fotográficas de la irrigación a mojado. Ahí estamos viendo en la ejecución de chocreteo en el túnel 1. Estamos viendo la partida de perforación e inyecciones en el túnel 2 en San Isidro. Yo quisiera aquí eh, que tengan una visión cuáles son los componentes de este proyecto. La obra es continuación y culminación del proyecto de irrigación a mojado. La entidad ejecutora es el proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua. El contratista ejecutor es el consorcio Bagua, conformado por las empresas Casa e Hidalgo Hidalgo. Y la supervisión, conformado por el consorcio de irrigación Amazonas por Corporación Peruana de Ingeniería S.A. y TEC4 S.A. Sucursal Perú. Fue a través de un proceso de licitación pública en el año 2016. El contrato fue firmado también en... En el año de 2017, el monto del contrato inicial es de 129, 124, 236 puntos 24 soles. El plazo de ejecución inicial de 60 días calendarios. 600 días calendarios, perdón. La ubicación es en el distrito de La Peca, Bagua y El Parco, en la región Amazonas. El área de influencia es de 9.815 hectáreas. 5.441 hectáreas de mejoramiento y 4200 hectáreas de incorporación. La población beneficiaria es 2410 familias. Aquí quiero yo explicar también de que en esta población beneficiaria nosotros vamos a también a entregar parcialmente el tramo 3 y 4 para que nuestros productores agrarios puedan hacer uso de recurso hídrico en la época de estiaje, ¿no? Ya se están haciendo las coordinaciones para que todo esto salga de la mejor manera. Los componentes son cuatro, tenemos el el tramo 1 que comprende la bocatoma con la quebrada Mojado tenemos también el desarenador en el túnel 2.6 kilómetros y estructura que entrega la quebrada Nicaragua, abas arriba a la, la boca toma Nicaragua. ¿no? El tramo 2 comprende una conducción del túnel tipo baúl de 834 metros. Y el tramo 3 comprende una captación en la quebrada Limonyacu. Y el tramo 4 es el último tramo del proyecto que continúa después del tramo 3 y la culminación en la quebrada Chonza. La longitud del proyecto es de 29.80 kilómetros, canal abierto 26.36 kilómetros, el túnel de sección herradura de 3.44 kilómetros. Este es el plano general del proyecto, como podemos ver ahí observarlo. Tenemos unas vistas fotográficas de los trabajos en hecho en túneles y esas son algunas vistas fotográficas. Quisiera culminar, ingeniero Elías, y a todos los amigos que estamos presentes en esta reunión, decirles que esta obra de gran envergadura, como ya lo dijéramos, es gracias a la decisión que tuvimos que, a través de la Junta de Acción de Disputas, gracias al equipo técnico de, de profesionales de alto nivel, como es el doctor Canelo, el ingeniero Ferrari, en esa época el ingeniero Pizarro, el ingeniero Nicolás y todo lo que conforman el equipo del proyecto especial Canis Sánchez-Bagua, en una manera técnica, responsable y honesta, se está trabajando. Y gracias y con la bendición de Dios, pronto ese, suelo, ese sueño, ese anhelo será una realidad. Muchas gracias, ingeniero, y siempre a la orden. Bien, muchas gracias, ingeniero Galvani. Eh, vamos a todavía contar con su participación para la etapa de consultas al final. Y eh, a todo el público eh, quisiera manifestarles que el ingeniero Edwin Galvani, David Lacajo, es ingeniero agrónomo por la Universidad eh, Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, ya tiene 26 años de colegiado y ha ocupado eh, importantes cargos en diversas entidades públicas y ahora lo está haciendo con bastante éxito en, este, en el proyecto especial Jaime San Ignacio Bagoa. Muy bien, entonces eh, ahora vamos a presentar al doctor Juan Canelo Dávila, ¿no? Si bien el ingeniero Galvani tomó la decisión de implementar esta primera junta de resolución de disputas en el Perú. Cuando su aplicación era todavía eh, opcional, siempre eh, las decisiones siempre son consultadas eh, a las asesorías legales y en muchas en muchas entidades lamentablemente las asesorías legales recomiendan eh, no hacer no o eh, de repente eh, demorar la toma de decisiones. En este caso, la asesoría legal de la entidad fue bastante proactiva, eh, también eh, sin temores, al estar cumpliendo con la ley, ningún funcionario tiene que, que tener, tener temores, ¿no? Eh, aquí también había una dificultad que esta hora ya había empezado, ¿no? Y, e incluso ya había una controversia que se estaba viendo en el arbitraje, ¿no? Pese a eso, se estaban dando todas las condiciones como para que cualquier otro funcionario diga, ¿sabes qué? No, ya no puedo utilizar la Junta de Resolución de Disputas. Pero sin embargo, eh, eh, aquí los funcionarios que nos están acompañando tomaron la decisión de hacerlo. Han tenido ya re, revisiones de la Contraloría General de la República y no han tenido ningún problema. Entonces, necesitamos funcionarios de ese tipo para que nuestras obras a nivel nacional puedan desarrollarse con celeridad. Entonces, eh, vamos a tener ahora la exposición del doctor Juan Candelo Dávila. Es abogado eh, por la Universidad San Martín de Porres, ya tiene 33 años de ejercicio profesional, tiene maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porras. Bienvenido, doctor Canelo. Le dejo la señal para su exposición. Adelante, doctor. Ok. Muchas gracias, este, ingeniero Elías. Gracias al Colegio de Ingenieros, este, por la invitación. Es la segunda vez que que nos reunimos. La primera fue en Lima, en forma presencial, y, y esta segunda que es de forma virtual. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Muy bien, eh, empezamos con nuestra exposición. Avance, por favor. Eh, vamos a hacer una brevísima introducción a efectos de contextualizar nuestra exposición. En primer lugar, eh, quien habla es eh, de profesión abogado y tiene a su cargo la dirección de la Oficina de Asesoría Legal del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con sus siglas MIDAGRI. Básicamente, de las muchas obras que viene ejecutando el PECSIF las más importantes y vinculadas al tema de la Junta de Resolución de Disputas son dos obras: la obra continuación y culminación del proyecto irrigación a a la cual nos vamos a referir en adelante con irrigación a y la obra irrigación San Antonio de Guarango. En la primera, en la obra de irrigación a la Junta de Resolución de Disputas participa con tres integrantes. Se les llama también técnicamente adjudicadores. Entonces estamos hablando de una junta de resolución con tres adjudicadores. Y en la obra de irrigación San Antonio de Huarango, la junta de resolución está conformada por un integrante. Eh, vamos a referirnos a la obra irrigación a mojado. Aún cuando el, el ingeniero Galvani ya ha dado algunos datos, simplemente para contextualizar también, Vamos a señalar que nuestra obra, Irrigación a Mojado, tiene 29.07 kilómetros de longitud e incluye dos túneles. La entidad contratante es el PEXIF, el contratista Consorcio Bagua. El monto contractual, 129.124.236.94, y el plazo contractual de ejecución, 600 días calendarios. Eh, la obra se inició el 24 de agosto del 2017. Eh, en esta obra, ya en el proceso de ejecución, se han tramitado 24 ampliaciones de plazo, con lo cual el plazo final, con la última ampliación de plazo, eh, se ha señalado para el 18 de marzo del 2022. En ese marco de, de ampliaciones de plazo que se han concedido y en todo el proceso constructivo de la obra, se han generado 14 controversias. Ahí hacemos una aclaración respecto a la información que se dio inicialmente. Son 14 controversias que se han llevado a la Junta de Resolución para que la resuelva. De estas 14 controversias, 8 están vinculadas a... A las ampliaciones de plazo. Eh, en muchos casos, eh, la entidad declaraba improcedente la solicitud, o en su caso, aprobaba menos días de lo que solicitaba el contratista, razón por la cual el contratista llevaba, digamos, la controversia, porque no estaba de acuerdo, mostraba su desacuerdo, llevaba la controversia a la junta de resolución. De ese universo de 14 controversias, también dos controversias están referidas a mayores gastos generales. Eh, una controversia está referida a una póliza de seguro. ¿Qué sucede? Sucede que eh, en el periodo lluvioso, ¿no? Vinieron, se produjeron eh, descargas de lluvia muy fuertes y entonces tuvimos eh, en varios lugares, digamos, ciertos este, desbordes. No, y, y entonces la idea era que como la obra estaba con, con póliza de seguro, que fuera el seguro quien asumiera la refacción. Sin embargo, el seguro puso una serie de, de observaciones, ¿no? Y concluyó que no estaba dentro de su de, de la posibilidad técnico legal de asumir, digamos, esa refacción. Entonces, el caso lo, lo llevamos a la Junta de Resolución de Disputas. Y luego hay tres controversias también referidas al, a los montos reconocidos en valorizaciones. Avanzamos. Eh, aquí podemos encontrar un, un detalle un poco más amplio de todas las controversias en orden correlativo. Ustedes podrán ver que son 14 controversias eh, que han sido resueltas por la Junta de avanza, por la Junta de Resolución de Disputas. El procedimiento para someter a controversia en el caso de Amojao es el siguiente. Básicamente eh, la entidad resuelve una, vamos a poner el ejemplo de una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? De pronto lo ha denegado, lo ha declarado improcedente y a partir del día siguiente de la notificación, el contratista tiene 30 días hábiles para llevar su caso a la junta de resolución. Una vez que llega eh, la demanda, por decirle a la Junta de Resolución, la Junta eh, tiene tres días para notificar a la contraparte. ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo sería el proyecto especial. Y el proyecto tiene 15 días hábiles para contestar la demanda. Eh, el contenido de la contestación es básicamente un contenido eh, técnico, no debidamente fundamentado. Debe tener este motivación y eh, no es necesario firma de, de abogado, pero tratándose de una institución pública lleva la firma del director de la oficina de asesoría legal. Luego, una vez que la, la contestación es recepcionada por la junta, esta dentro del plazo de, de cinco días este, señala fecha para una audiencia si es que el caso lo amerita. Puede darse el caso también que es un caso simple y eh, si las partes están de acuerdo, la, la Junta puede prescindir de la audiencia de contradicción. Y en todo caso, si el caso amerita, reitero, la Junta señala una fecha para una audiencia de contradicción. En esta audiencia de contradicción, las partes no entran en una especie de debate, de debate técnico. ¿No? Las partes deben llevar su equipo técnico para debatir. Eh, lo importante es que en esta audiencia eh, prácticamente se debaten todos los puntos en controversia. Si el caso amerita puede designarse a un perito, ¿no? Y entonces se, se inicia un incidente donde hay que designar al perito, hay que fijar los honorarios y hay que fijarle un plazo para que el perito presente su dictamen. Eh, luego de terminada esta audiencia de contradicción, donde la junta de resolución en pleno, en este caso con sus tres integrantes, no, suelen hacer preguntas eh, para efectos de esclarecer algunos puntos, etcétera. Entonces, a partir del día siguiente, no es cierto de, de concluir esta audiencia, la junta de resolución tiene 15 días para eh, resolver. Es muy importante aquí eh, un detalle. Estos 15 días tienen el carácter de un plazo de caducidad, un plazo preclusivo, lo llamamos nosotros los abogados, un plazo preclusivo, un plazo de caducidad en virtud del cual la Junta debe resolver sí o sí. Si no resuelve dentro de ese plazo, entonces... La junta ha perdido la posibilidad, ¿no es cierto? De resolver, no se le fue el tren, digamos, no resolvió, se le fue el plazo y ya no resolvió y ya no puede resolver, salvo que las partes de mutuo acuerdo decidan concederle a la junta un plazo adicional para que resuelva. Si es así, entonces se fije ese plazo adicional y la junta de resolución. Resuelve dentro de ese plazo adicional. Eso es la excepción. La regla es que la Junta tiene que resolver dentro de ese plazo de 15 días, a efectos de cumplir con, con el plazo que le establece eh, el reglamento de Junta de Resolución, en este caso de la Universidad Católica. Esto es muy importante porque obliga a la Junta de Resolución a resolver porque si no habría incumplimiento de la Junta y entonces uno podría estar cuestionándolo. Este, en todo caso, si la Junta no resuelve dentro de ese plazo y las partes no le han concedido un plazo adicional, el caso puede ya ser sometido directamente a la jurisdicción arbitral. Ahora, como conclusión de todo esto, nosotros hemos visto que las controversias que se han sometido, a esta junta de resolución generalmente han sido resueltas en promedio en un plazo de dos meses y cinco días días más días menos pero ese es el promedio aproximadamente eh, vamos a hacer una comparación con el plazo de arbitraje en la primera controversia de la misma obra de amojaba ¿eh? estamos hablando de la misma obra ¿no es cierto? que eh, se dio una controversia y en ese momento, como bien lo ha explicado el, el ingeniero Elías, este, en ese momento no se había instalado todavía la junta de resolución y por consiguiente el caso tuvo que someterse a un arbitraje. Fue la ampliación de plazo número uno, el proyecto declaró improcedente la solicitud y el contratista decid, decidió someter a arbitraje dicha denegatoria. Fíjese que la, la discusión era solamente por una ampliación de 26 días. Sobre eso giraba la controversia. El tribunal arbitral se instaló el 1 de diciembre del 2017 y laudó el 27 de junio del 2019. ¿Cuánto tiempo se demoró el tribunal de arbitraje para resolver esta controversia? ¿Cuánto tiempo? Un año y 25 días. Fíjese la diferencia: un año y 25 días para resolver una controversia en sede arbitral y un promedio de, dos, de 60 días, de dos meses más cinco días, en el ámbito de la Junta de Resolución de Disputas. Aquí tenemos un muestreo, digamos, de tres ampliaciones de plazo que se sometieron a la Junta de Resolución: la ampliación 10, 11 y la 12. En la ampliación número 10 el contratista solicitó 96 días de ampliación de plazo y el proyecto le había denegado esa esa solicitud. Se sometió a la junta de resolución, resolvió eh, concediéndole 43 días y la controversia se puso en conocimiento de la JRD el 23 de enero del 2019 y ya para el 28 de marzo del 2019 la JR se pronunció. Eh, vemos entonces que el tiempo de resolución de controversia duró dos meses y cinco días. Igual sucedió en la ampliación de plazo número 11. El contratista solicitó 243 días, la JRD denegó y entonces se sometió a controversia. Igual, el 21 de mayo eh, se sometió a controversia ante la Junta. Y el 31 de julio estuvo resolviendo la, la JR. Eh, plazo promedio, dos meses y diez días. Igual sucedió en la ampliación número 12, que se sometió a la, la controversia el 21 de mayo de 2019 y se resolvió el 31 de julio del 2019. Coincidentemente, aquí se resolvieron al mismo tiempo. Eh, es importante eh, precisar que de las 14 controversias que se dieron eh, hasta ahora, solamente en dos casos las partes han solicitado reserva de arbitraje. ¿Qué significa esto? Significa que las partes no están de acuerdo con lo que ha resuelto la Junta de Resolución y han hecho reserva para que en el momento oportuno... ¿no? Cuando la obra se termine y se haga entrega, a partir de ahí hay un plazo especial para que la parte que ha hecho reserva de arbitraje presente su demanda ante la jurisdicción arbitral. Entonces, esto nos permite reflexionar y, y, y decir como conclusión que de 14 controversias, haber sometido o, o haberse reservado dos para efectos de arbitraje significa el alto porcentaje de aceptación que hay de las partes respecto de las decisiones de la Junta. Eh, las partes han mostrado su conformidad con la mayoría de las decisiones y esto es bueno porque justifica el accionar de la Junta de Resolución. Eh, también quiero señalar que eh, en el, todo el proceso constructivo solamente se ha formulado en forma conjunta una consulta. En, en el ámbito de la junta de resolución, las consultas no son individuales. Las consultas tienen que presentarse en forma conjunta, ¿no es cierto? Las partes deben ponerse de acuerdo en cuál es el punto que los diferencia, ¿no? Que los distancia y a partir de ahí definir la consulta. Y entonces la junta de resolución absuelve la consulta. Uno de los... De, los, de las funciones básicas y fundamentales de la junta de resolución es además de resolver controversias también absolver eh, consultas y, y las consultas muchas veces los absuelve la junta de resolución en campo no eh, las juntas suelen hacer visitas a la obra no en el caso de avance un poquito en el caso de de amojao eh, nosotros tenemos, hemos tenido hasta ahora 24 visitas a obra. Eh, lo hacen los, eh, los tres adjudicadores. En un inicio las visitas fueron de modo presencial y después de la pandemia las visitas se realizan en forma virtual. Cuando las visitas eran en forma presencial, la visita lo hacían los tres adjudicadores. Y fíjense ustedes, un, un aspecto muy importante, los visitadores, eh, los adjudicadores venían en promedio tres días, ¿no? Un día de Lima acá eh, dormitaban acá y al día siguiente iban a la obra todo el día. Y del día siguiente, en el tercer día, eh, prácticamente casi medio día también estaban en obra. Y esto les permitía a los adjudicadores tener un contacto directo con la obra. En los arbitrajes, muchas veces la realidad se cuenta a través del papel, ¿no? El papel dicen la tinta en el papel aguanta todo. Y entonces, en el arbitraje, las partes transmiten un concepto de la realidad a través del papel. En, en la Junta de Resolución, este se olvidan del papel y la realidad lo conocen directamente los adjudicadores. De modo que no les pueden contar mentiras o cuentos chinos a los, a los adjudicadores. Conocen la realidad de la obra, conocen su avance, conocen sus problemas. Y muchas veces en la misma obra los adjudicadores suelen hacer recomendaciones. Y estas recomendaciones a su vez tienen un efecto directo muy importante. Previenen conflictos. Y entonces los adjudicadores cuando recomiendan dicen, bueno. Aquí veo que hay un retraso. ¿A qué se debe este retraso? Se debe a las causas ABCD. Muy bien. Para la próxima visita espero que hayan resuelto las causas ABCD y para de acá a un mes esperamos que el avance de la obra sea mucho mayor. Y el solo hecho de una llamada de atención o el solo hecho de que la Junta siente posición sobre un aspecto de la obra ya constituye una clarinada, un aviso para que eh, las partes, digamos, traten de revertir esa situación. Entonces, la visita de la obra suele ser muy importante porque permite recomendaciones y permite también que las partes, en el mismo momento de la visita de la obra, visita in situ, no cierto, puedan formular sus preguntas, sus consultas y los adjudicadores lo van absolviendo. Entonces, esto es más o menos en, un, eh, en una vista rápida de lo que viene sucediendo en la obra con la Junta de Resolución. Quisiera muy brevemente este, también hacer referencia a, a la obra de Guarango. En esta obra, eh, la Junta de Resolución solamente participa con un adjudicador. ¿No? En esta obra se han suscitado eh, 21 controversias. Es, es una obra más pequeña, pero sin embargo es una obra con mayor incidencia de controversia. Tal vez un poco la explicación esté en la ubicación de la obra, una obra donde se encuentra ubicada en el distrito de Huarango, de la provincia de San Ignacio y, y en, en la zona de la obra eh, suele producirse con mucha frecuencia lluvia y entonces las lluvias están generando retrasos no están generando ampliaciones de plazo y, y, y esa es la mayor incidencia digamos de las controversias este, de estas 21 controversias este, se han hecho las partes han hecho reserva de arbitraje en, en seis casos. En seis casos han hecho las partes reserva de controversia, ¿no? En Amojao la incidencia de la reserva es menor. Muy bien, eso es en términos este, generales nuestra exposición y estamos dispuestos para absolver cualquier pregunta que tengan a bien formular, dejando precisado también que en esta reunión está participando el equipo técnico, ¿no? Conformado por nuestro director de. Díaz, nuestro director de, de infraestructura agraria y por otros técnicos. Ingeniero Elías, muy agradecido por la invitación y estamos a vuestra disposición para eh, de repente continuar con, con alguna pregunta o alguna coordinación. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias, doctor Canelo. Muy bien. Eh, sería importante, doctor Canelo, eh, que de las 14 controversias eh, presentadas en Irrigación a Mojado, eh, poder ver punto por punto eh, cuál fue el punto controvertido y si bien el plazo eh, en conjunto de la resolución fue dos meses y cinco días como ya lo dijo sería interesante ver eh, cuál fue el tipo de controversia y cuánto demoró cada uno usted ya tiene el cuadro preparado y podría ampliar sobre ese cuadro correcto ahí tenemos por ejemplo la controversia uno fue el tema de es sobre. Eh, Perdón un ratito, ingeniero este Moisés Linares. ¿Está el ingeniero Moisés? Sí, doctor. Buenas noches. Ya. Ingeniero, usted que ha estado eh, vinculado Ajá. a este cuadrito, ¿podría explicarlo? Eh, ¿Podría repetir la pregunta, este, do sí, doctor? Sí, es en cada controversia, son 14 controversias resueltas y quisiéramos que nos ilustren. El punto controvertido de cada controversia y cuánto duró la resolución en cada caso. Eh, por ejemplo, en la controversia número uno es, es respecto a la adicional de obra número siete. Eh, son, en, ese, en esa controversia se pidieron varias pretensiones. ¿no? Eh, la fecha de sometimiento a la Junta, como lo dijo el doctor Canelo, fue el 4 de diciembre del 2018 y la Junta decidió el 16 de enero del 2019. ¿No? ¿Cuántos días? Prácticamente estamos hablando, hablando casi de un mes, de un mes de, 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 de tiempo, ¿no? En que la Junta pudo, pudo absolver todas estas, estas controversias, ¿no? Lo, en lo comparado con lo que fue el laudo, que prácticamente duró más de un año. Claro, exactamente 42 ¿Ah? días. Pero eh, menos, aquí, doctor. perdón, ingeniero, quisiera en esta primera parte que el doctor Canelo ilustre. Porque los adicionales, digamos, no son materia de competencia de la JRD, pero exactamente, ¿qué pasó en este en este caso? Referi referido al adicional 7, ¿cuál fue el punto controvertido? Eh, que yo recuerde fue este, que los adici el adicional tenía un plazo, ¿no? Para su ejecución, propiamente del adicional, que el contratista consideraba que era un plazo eh, muy corto. Ah, correcto. Y entonces entonces la, el punto controvertido fue el plazo del adicional. El plazo del adicional, así correcto, es. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces continuamos con el ingeniero para que nos vaya ilustrando eh, el resto de controversias. Respecto de la controversia número dos, efectivamente fue por una ampliación de plazo, ampliación de plazo número 10, ¿no? Fue una, una, una ampliación parcial eh, que aprobamos nosotros. Y la Junta este, la sometió, la fecha de sometimiento de esa ampliación fue el 23 de enero del 2019. Y la decisión de la Junta fue el 28 de marzo, ¿no? Es una ampliación parcial, fue respecto a un, al tema del túnel 1, fue respecto al afrontonamiento de un túnel, eh, debido a que, de acuerdo a la ingeniería de detalle del túnel, este, no, no estaba bien definida, ¿no? Y tuvo entonces este, el contratista que realizar unos trabajos y, en, y, en la, y conforme iba trabajando en, en el túnel, este, se dieron cuenta de la presencia de una falla geológica, ¿no? Que nos, nos no mantuvo a nosotros, nos, nos, nos obligó a buscar la solución técnica a través de un consultor externo, ¿no? Entonces... En este entró en la controversia de que el contratista dijo yo he hecho la obra conforme está el expediente y yo no me imaginaba que iba a encontrar la falla geológica y entramos en controversia, ¿no? Ellos por su lado y nosotros también, este, defendiendo nuestro expediente técnico. pero Al final la Junta decidió, decidió, este, eh, eh, analizar bien el tema y, y solucionar en parte, pues, la, el, el tema del retraso que sobre todo hemos tenido en esa, en esa parte de la obra, ¿no? Correcto. Antes de proseguir con el resto de controversias, sería importante en las dos primeras controversias nos indique eh, a quién dio la razón la JRD al contratista o a la entidad. Ha sido este parcialmente en, en algunas hacia nosotros y en otras partes para a favor del contratista, ¿no? no, no o sea, no, en, en la uno y en la dos fue parcialmente fundado. Sí, parcialmente, exactamente, exactamente. Ya, correcto, muy bien. Entonces si sí, seguimos con la controversia tres. En la controversia 3 es respecto a la ejecución del plazo del adicional 7 y unos cálculos de gastos generales y otros temas de costos unitarios del mismo adicional 7, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, este, la Junta no tiene injerencia en, 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 en decidir sobre la aprobación o no del adicional, pero sí sobre los efectos que, que influyen para poder elaborar ese adicional, ¿no? En este caso es la ejecución del plazo propiamente dicho y la y el cálculo de los gastos generales, no en en esta en esta controversia se generaron cinco pretensiones ¿no? y de las cuales también este por decirlo así 50 50 este la junta absolvió no en favor de contratista y también en favor de nosotros correcto muy bien entonces la cuarta de, respecto de la cuarta controversia respecto a la ampliación de plazo número 11 fue por 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 atrasos y paralizaciones Justamente en, en, en ese túnel, en, en, la, en, la, en el inicio de la, de la ejecución del, de la, del portal de entrada del túnel 1. Eh, la, la, la contratista pidió una cierta cantidad de días y la Junta dio, le dio 80 días 80 días calendarios también, ¿no? O sea, tampoco le dio 100% el favor a, 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 al contratista. Correcto, correcto. Adelante con la 5. Ya, respecto de la ampliación 12. Es, también fue parcial eh, la junta la junta la, el número de días aprobados por la entidad fue 126 lo, lo que aprobamos nosotros y los números de días que aprobó la junta fue 234 pero hay un tema ahí, y, la, y total total que la junta decidió este, dar prácticamente una fórmula para poder aprobar esa, esa, esa esa, esa ampliación de plazo, ¿no? Tanto en las causales que habíamos presentado nosotros con el contratista, y nos instó a ponernos de acuerdo y pudimos, pudimos salir de este problema, ¿no? Porque ambos, ambos quedamos satisfechos con, lo que, con los plazos que nos habían, que habíamos obtenido cada uno, ¿no? Respecto de la, la de, de la controversia número 6, esa ha sido por la SAP. 14, le llamamos SAP, solicitud de ampliación de plazo, esas es son un, unas siglas que le pone la Junta de Resolución de Disputa. También ahí nosotros, como entidad, eh, le dimos, este, la denegamos a través de resolución directoral en el año 2019, le dimos cero días y la Junta le dio 16 días. Ahí sí fue 100% fundada la, 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 la decisión de la Junta con respecto a lo que solicitó el contratista. En el, en el caso de la, de la controversia 7, que fue por la ampliación de plazo 17, ahí sí la Junta nos dio el, el 100% a favor a nosotros, ¿no? No le otorgó ningún plazo a la, a la empresa contratista. Eh, respecto de la controversia número 8, eh, fueron por mayores gastos generales de ampliaciones de plazos número 2, 3, 5, 10 y 13. Donde eh, tuvo la Junta que hacer uso de, su, de sus facultades de, de contratar un perito técnico, ¿no? Que aprobó, que aprobó estos mayores gastos generales variables, justamente fue el ingeniero Miguel Salinas Seminario. Eh, nosotros, como entidad, aprobamos gastos generales variables, solo gastos generales variables por el monto de 1.09.698.09. Y la Junta, por intermedio de la, de su, del, del uso del perito, eh, le aprobó en costos directos 403,751 soles y en mayores gastos generales variables 971 mil soles. Tuvo, y la, la Junta tuvo que hacer el uso ¿no? de sus facultades de contratar un perito para poder este, dilucidar todos estos, estos problemas que teníamos nosotros. ¿no? Eh, en sí le, le reconoció 100 mil soles. ¿Cuánto? Casi, casi 300 mil soles más de lo que habíamos aprobado nosotros. Este ingeniero, ¿cómo se llamaba el perito? Miguel Ángel Salinas Seminario. Miguel Ángel Salinas Seminario, sí, correcto. Sí, fue, fue respecto a unas ampliaciones de plazos ordinarias, ¿no? Porque más adelante vamos a tener la excepcional, que, que, que dentro de unos minutos la, la explicaré. Luego viene la ampliación de plazo 22, la controversia número 9. Este, respecto a la SAP 22, ¿no? la, este, fue sometida a la Junta con fecha 27 de febrero del 2020 y decidida el 9 de septiembre del 2020. Eh, la entidad denegó totalmente esa ampliación de plazo y la Junta le otorgó 16 días calendarios. Ese sobre todo consistió más o menos porque la, la contratista tuvo que importar unas, unas unos, unos, este, planchas de acero para poder construir el túnel. Y eso venía de la, de la ciudad de Chile, era importada de la ciudad de Chile. Entonces, este, hubo, un, hubieron unos conflictos el año pasado en Chile. Eh, nosotros lo denegamos totalmente porque dentro de la documentación que presentó la, la contratista, para nosotros no era válido porque fueron puras fotostáticas, copias, no eran legalizadas. Entonces, nosotros este, denegamos, ¿no? Porque los documentos tendrían que ser este, fehacientes y debidamente acreditados. Sin embargo, ya cuando la Junta evaluó en su momento de evaluación, eh, al parecer el contratista tuvo que adjuntarle ya los documentos este, reales y fehacientes. Entonces la Junta les dio, les, dio la, les dio la ampliación de plazo por 16 días, ¿no? que es lo que estaban pidiendo finalmente ellos. Eh, luego viene la controversia número 10, este, que ya algo explicó el doctor Sherman, es respecto de la póliza de seguro CAR. Eh, también la Junta tuvo que hacer uso de, su, de sus facultades, contratando un perito especializado en evaluar la póliza, ¿no? Donde de, finalmente la Junta eh, este, decidió e indicó dentro de su decisión, la decisión número 10, la decisión número 10. Y dijo que encontraba que la póliza de seguros contratada se sujeta al contrato de obra en lo referente a sumas aseguradas, mas no así en lo que se refiere a una cobertura absoluta como lo exigía el contrato. Sin embargo, esto se explica en que dichas exigencias no se condicen con el mercado de seguros en el que no existen pólizas de, de cobertura absoluta, ¿no? Eso fue una de las, de, de lo que dijo la Junta, ¿no? Y nosotros estamos hasta ahora en este problema porque no podemos hacer uso de esa póliza de seguro en la, en la ejecución de la obra. Eh, estamos viendo la forma nosotros de, de poder este, este, solventar esos gastos porque eh, prácticamente el seguro no está cubriendo. Esa póliza CAR contratada no está cubriendo parte de la obra. En lo que respecta a la controversia 11 fue por la ampliación excepcional de plazo, ¿no? fueron respecto a los efectos económicos de la misma ampliación. Eh, igualmente fue sometida a la Junta el 17 de agosto del 2020 y fue resuelta el 4 de febrero del 2021. La, la entidad aprobamos entre costos y gastos generales para el reinicio de obra un monto de 3 millones 29 mil y luego la Junta, haciendo uso de un perito especializado, <coughs> decidió reconocerle. 3.113.531.93 soles adicionales a los que ya nosotros le habíamos aprobado. ¿no? En lo que respecta a la controversia número 12, que fue por la ampliación de plazo 23, eh, como consecuencia de, un, de una ejecución de un adicional de obra, eh, la, eh, la, este, la entidad, el sometimiento fue con fecha 29 de septiembre y la decisión fue con fecha 30 de noviembre del 2020. La entidad aprobó cero días y la Junta, luego de un análisis, le otorgó 180 días calendarios a la, a la, a la contratista. ¿no? En lo que respecta a la controversia 13, que fue por la ampliación de plazo 25, también por ejecución de un adicional. Eh, la fecha de sometimiento fue el primero de octubre y la, y la decisión fue el 2 de diciembre del 2020. La entidad denegó totalmente la, la ampliación de plazo por ejecución de ese adicional y la Junta decidió darle 141 días calendarios. En lo que respecta ya a la última controversia 14, la Junta ha dado una decisión parcial y una decisión complementaria. ¿no? En, en respecto, fueron respecto a montos reconocidos por una valorización, justamente la valorización del mes de septiembre, que también la contratista consideró que la supervisión le había hecho el recorte de varios de varios rubros que ellos consideraron pues que, que lo debieron llevar a la Junta, tal conforme dice el reglamento también. ¿no? Eh, fueron sometidos el 23 de noviembre y fueron este, decididos el 17 de febrero. El, la decisión... Eh, Aparte de esto, la contratista, una vez que la, la Junta decidió parcialmente, ellos solicitaron una aclaración a la Junta, ¿no? Respecto de esa, misma, de esa misma controversia referida a la valorización del mes de septiembre. Entonces, la Junta decidió, a través de, su, de sus documentos, este, realizar esa decisión complementaria. Respecto de estas dos decisiones, nosotros hemos quedado conformes, no hemos sometido a, a arbitraje. Y, y hasta ahí se han generado las controversias en la obra, ingeniero Elías. Correcto, muy bien. A, a ver, doctor, si deja de compartir pantalla para poder ya hacer la conversación más directa. Eh, bueno, muy bien. Entonces, estamos viendo eh, la eficacia de la Junta de Resolución de Disputas en esta primera obra, la Irrigación a Mojado, y también la segunda obra, Irrigación Guarango. No, eh, a ver, haciendo un recuento, haciendo un recuento eh, de acuerdo al cuadro presentado, la controversia número uno fue resuelto en 46 días, ¿ah? 46 días calendario, lo que un arbitraje hubiera durado tres años, ¿no? Así la segunda cierto. controversia fue resuelta en 65 días, la tercera controversia fue resuelta en 68 días. La cuarta controversia fue resuelta en 70 días, la quinta en 70 días, la cuarta en 50 días, ¿Ya? La, la séptima en 55 días, la decimosegunda en 59 días, la decimotercera en 61 días y la última en 98 días. En las controversias eh, 8, 9, 10 y 11 hubo una demora, eh, en el primer caso 8 meses, en el segundo caso 6.5 meses. Eh, luego 5.5 meses, pero ¿por qué? Porque justamente fue la etapa de la pandemia, ¿no? En la que, en la que hubo inmovilización social, y eh, luego eh, para levantar también esta inmovilización, se de, hubo mucha demora por parte de, de las autoridades del gobierno central, y eso explica eh, estas demoras en, en cuatro controversias, ¿no? Pero ese es un tema, digamos que no imputable ni a los adjudicadores ni, ni a la entidad. Eh, lo cual, pues, todos podemos ver los lo grandes beneficios, ¿no? Son 14 controversias, eh, dos de ellas resultan en tiempo récord, 45 días, una, otra en, en 50 días, eh, lo cual, pues, permite, como ya eh, dijo el ingeniero Galvani, que esta obra, pues, en, con un arbitraje todavía hubiera estado resuelto, ¿no? Lo que también hay que tener en cuenta, eh, otro punto eh, importante también del cuadro mostrado, es que eh, virtualmente en el 80% de casos la JRD ha resuelto ni a favor del contratista ni a favor de la entidad, sino ha sido, digamos, un, un término medio, ¿no? Las decisiones han, han sido parcialmente fundadas. Entonces, esto significa que efectivamente las decisiones tomadas por la entidad eh, fueron atinadas, ¿no? Y, y también el, el reclamo hecho por el contratista, también atinada, ¿no? Distinto hubiera sido si todas las este, controversias hubieran sido resueltos a favor o de la entidad o a favor del contratista, como muchas veces sucedía eh, en el arbitraje. Entonces, estas decisiones son mucho más eh, pensadas, mucho más razonadas, eh, debido a que son resueltas pues, por los ingenieros que permanentemente visitan a la obra. Entonces, eh, a ellos no le pueden contar cuento, como dijo el doctor, sino ellos ya tienen todos los elementos de juicio para resolver, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de casos fue eh, parcialmente fundada, lo cual pues eh, eh, amerita, ameritaba que haya una junta que, re, que resuelva. Lo que también es importante resaltar, de acuerdo al cuadro mostrado, es que el 70% de las controversias eh, se relacionó con ampliaciones de plazo, ¿ya? Eh, esto es un dato muy importante este, esta, eh, este, esta obra, la JRD, está administrada por el eh, Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, ¿de acuerdo? Sí. Eh, bueno, en esta obra el 70% de casos de controversia fueron por ampliación de plazo. Y en los casos que estamos llevando en el Colegio de Ingenieros, también un 75% de las controversias, en las 17 obras que en este caso el colegio está llevando... De la administración de la JRD, el 75% de controversias también fueron por ampliaciones de plazo. Entonces, esto eh, nos hace eh, tener una primera conclusión y quisiera llamar también a la reflexión a todos los ingenieros, ¿no? Los que están en estos momentos en la audiencia, hay muchos jefes de supervisión, muchos eh, residentes, eh, muchos funcionarios también. Eh, nosotros en el Colegio de Ingenieros hemos dado muchas capacitaciones relacionadas con ampliación de plazo, con casuística inclusive, ¿no? Entonces, este, preocupa que tanto en la Católica como en el Colegio de Ingenieros se lleven estas estadísticas casi un 70% de controversia por ampliaciones de plazo. Cuando las causales están claramente indicadas en el reglamento, los eh, aspectos procesales también, los plazos también, entonces este hay que eh, los residentes los supervisores vayan revisando las casuísticas que se están publicando sigan en la capacitación nosotros como colegio también seguiremos con las capacitaciones y con estas estadísticas vamos a enfocarnos más en los temas de ampliación de plazo bien eh, una eh, hay varias consultas también de, del público Te, tengo una primera respecto al al tema de la pandemia, ¿no? Usted, doctor, y también usted, ingeniero Galvani, manifestaron que inicialmente las eh, audiencias y las visitas se hacían de manera física y por el tema de la pandemia, lo cual es comprensible, ya se ha tenido que hacer de, de manera virtual, ¿no? Como ya ahora la mayoría eh, de adjudicadores que son ya de experiencia y ya pasan de los 60 años, me imagino. Que ya pronto con las dos dosis de la vacuna se retomarán las visitas físicas. Y justo ahí quería hacerle la consulta, ¿no? ¿Cómo, de qué manera piensan ustedes que ha afectado el hecho de eh, las visitas virtuales? Claro. Eh, nosotros creemos que la, la visita física era una visita más objetiva. Una visita donde el adjudicador tenía un contacto directo con, con la obra, lo recorría, digamos, hacía todo el recorrido que habían programado. En cambio, las visitas virtuales se hacen a través de un panel fotográfico. Y que era o no, entre un panel fotográfico y la visión que pueda tener el adjudicador en forma directa a la obra, hay mucha diferencia, definitivamente, ¿no? Entonces. Eh, es, es más, eh, en algún momento, eh, más o menos recuerdo que por el medio de octubre, por ahí, eh, los adjudicadores fueron conscientes y, en el, y fue la presidenta del, de la Junta de Resolución que tomó la decisión en plena pandemia. Es un hecho muy loable y, y que vale la pena relevarlo. Eh, en plena pandemia eh, llegó a ser, creo, dos visitas. Y luego ya cuando la situación se agudizó en Amazonas, porque Amojao está ubicado en, en Amazonas, en, en Bagua, entonces la situación se complicó, incluso los vuelos también se suspendieron. Y ahí es donde hemos regresado hasta ahora a la visita virtual y a, la, a las audiencias virtuales cuando se lleva a cabo la audiencia de contradicción. Esas son eh, esas dos... Eh, esa audiencia se hace en forma virtual. Esa es un poco la, la, la situación. Correcto, muy bien. Tenemos una, una segunda pregunta. Eh, si bien ya hay 14 controversias resueltas, en estos momentos, ¿cuántas controversias están en proceso de resolver? Eh, a ver, el, le, le paso la pregunta al, al ingeniero Moisés, porque yo estoy de vacaciones por estos días. Sí, sí, doctor este, Sherman, este ingeniero Elías, en este momento, este, hasta ahora no, no tenemos nosotros este, controversias. Eh, ah, correcto. No tenemos ahorita controversias. Eso tiene un plazo, ¿no? Como ya lo, lo dijo el doctor Sherman, desde que el contratista no está de acuerdo, tiene 30 días hábiles. Hasta ahora no tenemos. Por ahí de repente podrían haberlas, pero hasta ahora nosotros este, formalmente no tenemos ninguna controversia en curso. Correcto. Entonces, esto quiere decir pues que en este caso la Junta está cumpliendo con su tarea. Todas las controversias han sido resueltas. No hay ninguna pendiente de resolver. Entonces, entendemos que ahora están en el tema de la función consultiva, que es importante, ¿no? Y justamente usted había manifestado que en todo este tiempo eh, solo había habido un pedido de opinión no vinculante, ¿no? Eh, entonces, sobre este punto quisiera que amplíe más respecto a la función. ¿Cómo está funcionando en esta obra la función consultiva de la JRD? Sí, eh, normalmente en, en Guarangua ha habido una, una mayor incidencia de las de la consultas. Ahí tuvimos un, un problema. ¿Qué sucede? Que en la obra, en el expediente técnico, habían tres canteras. La cantera A, B y C. ¿Y qué sucede cuando la obra se inició? Y el contratista fue a, a explotar esas canteras. Para mala suerte, ninguna de las tres eh, tenían la, la consistencia necesaria para su explotación. Prácticamente fueron desechadas. Y entonces nos vimos en un grave problema, ¿no? Eh, buscar una nueva cantera. Y, y más o menos las, las, las tres canteras que estaban en el expediente estaban cercanas a la obra, probablemente un kilómetro, dos kilómetros, ¿no? Y cuando se ha buscado la, la cantera alternativa, ya estábamos hablando de una cantidad en kilómetros mucho mayor, más o menos de nueve kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces ahí surgió el problema, ¿no? El contratista planteó de que esto era un tema de un adicional y con un adicional se disparaba un poco el, el, el presupuesto. Y nosotros dijimos, ¿no? la el tema del, del kilometraje, del recorrido, constituye una partida contractual. Entonces, este es un tema de mayores metrados. Entonces, el contratista no estuvo conforme y, y con justa razón, ¿no? Ellos contaban experiencias de que en otras obras, eh, más o menos situaciones similares, habían generado observaciones de la Contraloría. Entonces, eso fue materia de una consulta a la Junta de Resolución que estaba constituido por un adjudicador. Y la Junta de Resolución, después de un análisis eh, minucioso, eh, haciendo consultas, citando algunas fuentes, resolvió en el sentido que se trataban de mayores metrados. Esa fue una, una consulta que, que recuerdo que se formuló, la formulamos en forma conjunta y este, la Junta absolvió en ese sentido. Muy bien, es importante resaltar también eh, que de las 14 controversias, solamente en dos casos eh, la parte perdedora ha reservado su derecho a ir a arbitraje. Sobre este punto, eh, también es un rubro que demuestra la eficacia de la JRD. El 86% de casos ha sido aceptado y ha consentido. ¿no? Y eh, si bien se ha reservado en dos casos que se ven a arbitraje, eh, no necesariamente ver arbitraje, ¿no? Después de la recepción ya la parte perdedora eh, decidirá. Eh, sobre este punto, doctor, eh, de estos dos casos, eh, la parte perdedora fue el contratista, la entidad eh, a, a ver, le corro traslado a Moisés. Que, en Moisés Los dos casos en los que se, se ha reservado sí, sí. El, el, el derecho a ir a arbitraje Sí, sí, En estos dos casos se están referidos a la, a la ampliación de plazo 23 y 25. En este caso sí, pues la junta falló en contra de nosotros, ¿no? Nosotros ah, dimos eso es lo que se han reservado la, la el, el, derecho derecho a ir a, el derecho de ir a, a arbitraje en cuanto se culmine la obra, ¿no? Se recepciona la obra. Eh, por la SAP 23 y la ampliación de plazo 25, nosotros la denegamos totalmente y la Junta sí le dio 180 y 140. Ah, correcto. Y Muy bien. Ajá. Bueno, es cuestión de eh, esperar todavía, la obra está al 75% y eh, de repente eh, ya los hechos que sucedan luego, eh, cuando se consigue el éxito de esta obra, ya eh, de repente ya ustedes podrían tomar la decisión de hacer uso o de, o de no, ¿no? Lo que sí han hecho es reservarlo, que es lo que dice el reglamento. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, felicitamos a los integrantes de la junta de esta obra, eh, que son la ingeniera Eliana Rivarola, el ingeniero Carlos López y el ingeniero eh, Elias Podestá. En el caso de Guarango, ¿quién es el adjudicador de este doctor? Eh, es la doctora y eh, la ingeniera Jenny. No, no recuerdo el apellido. Ah, eh, correcto. Sí, no, no recuerdo. El Muy apellido. bien, en todo caso, eh, bueno, felicitaciones sí. porque están haciendo una buena labor, lo cual pues se demuestra con las, con las estadísticas y con la imparcialidad que se está viendo el, el desarrollo de los casos. Bien, vamos por el Facebook, nos están haciendo eh, preguntas. Tenemos eh, el caso de bueno, el ingeniero José Chaquila nos pregunta sobre los precios, pero los precios en realidad están, son, depende de los montos de la obra y los precios los, eh, los fija cada centro, ¿cierto? Así es. Hay Entonces, una tabla de honorarios. Hay una tabla de honorarios. Entonces, al colega José Chaquila le sugerimos que eh, se remita a la tabla de honorarios del colegio de ingenieros y también de la Católica, en este caso de la Católica, para eh, ver los montos, ¿no? Ojo, que también hay muchos casos eh, que son reservados, ¿no? Las la normas de la JRD establecen también que estos casos son reservados. Eh, en esta conferencia no estamos violando ese derecho de reserva porque ya son casos resueltos, consentidos inclusive. Y además, pues estamos hablando aquí con los, este, los típicos que podrían quejarse sobre la reserva, son los dueños del proyecto y los dueños son los que nos están acompañando, ¿no? Entonces, eh, hay otra consulta. Eh, La ingeniera Jacqueline Casanova Espinosa nos solicita ampliar un poco respecto a que en el primer caso se, este, se resolvió por arbitraje y la tola además respecto a la JRD, ¿no? Si podrían ampliar un poco ese caso, aunque la ingeniera también dice en qué etapa se solicitó la intervención de la JRD. Claro, eh, nosotros teníamos la ventaja que en el contrato de obra, en una cláusula... Eh, las partes se sometían eh, al arbitraje y también en otra cláusula, las partes eh, también podían someterse a la junta de resolución. Entonces, cuando la obra se, se inició, hubo ciertas dudas, ¿no? Ciertas dudas, hacíamos alguna consulta y en eso pasaron los días y pum, se suscitó la controversia. Entonces fuimos al arbitraje. Este, eh, también del Centro de Resolución de Conflictos de la Católica. Pero inmediatamente, como teníamos expedita la cláusula de, de que las partes podían someterse a la Junta de Resolución, el, el proyecto eh, puso en consideración del contratista. El contratista era un poquito renuente al comienzo, pero le hicimos ver que esto era una gran ventaja, tuvimos reuniones y al final este, se aceptó entonces se firmó el contrato tripartito y se firmó el acta de instalación e inmediatamente este se puso a funcionar la, la junta de resolución en la normativa actual el, la junta de resolución debe eh, iniciar sus funciones desde el inicio de la obra hasta el final muy bien, es, bien doctor? Doctor. Perfecto, perfecto, muy bien. Tenemos también consultas por el Zoom también de los participantes. El ingeniero Juan Destre manifiesta respecto eh, a los gastos del peritaje, ¿no? Usted manifiesta que hubieron en dos casos eh, peritos y el colega eh, Destre pregunta eh, quién corrió con los gastos del perito. Por, por parte del proyecto, el, el proyecto, nosotros tenemos en el proyecto este Un presupuesto para lo que nosotros llamamos el equipo de, de seguimiento, GECEMO se llama, el equipo de, de, de seguimiento de la obra, que son eh, profesionales, especialistas. Hay un promedio, creo, de cinco o seis profesionales ¿no? que el proyecto ha contratado, eh, obviamente con un proceso de selección porque se pasan de las 8 UIT. Y ese es el equipo que acompaña. Y dentro de ese presupuesto, de, de este equipo, hay un presupuesto para el pago de honorarios de, de los árbitros, perdón, de los adjudicadores, para el pago de los honorarios de los adjudicadores. Así es. Correcto, correcto. Muy bien. Los colegas Wilder Narro y José Elías, eh, si bien, eh, digamos, no se trata respecto a, los, a las controversias de las JRDS, pero sí se trata de la obra. Ellos manifiestan hasta el momento eh, cuál es la incidencia de los adicionales que están ocurriendo en la obra. A ver, ingeniero Moisés. Sí, con respecto a los adicionales, tenemos dos controversias con respecto a los adicionales, ¿no? Que en porcentaje sería pues dos entre los 14 controversias, casi el, a ver un ratito. Casi el 14%, ¿no? En, en porcentaje de lo que es adicionales con lo respecto a lo que es ampliaciones de plazo. Ya, Solamente ya. en dos casos hemos tenido controversias por adicionales de obra, ¿no? Es, es correcto, así. correcto. Muy bien. Entonces ya estamos en el 14%, muy bien. Eh, y justamente hablando del, digamos, la Contraloría, ¿no? Porque pasando el 15 tendríamos que irnos a Contraloría. Eh, la normativa de la JRD manifiesta, pues, que las decisiones de la JRD no pueden ser cuestionadas por ninguna autoridad, ¿no? Ni las judiciales. Y en este caso sabemos que en esta obra también hay un control concurrente de la JRD. Eh, doctor, en este caso la contraloría o los contralores, eh, los auditores de la contraloría, ¿han osado cuestionar las decisiones de la JRD? Ah, hasta ahora no, este ingeniero, en absoluto. No, no han cuestionado ninguna decisión de la JRD. Es más, eso, eh, eso la, es bueno. procur sí, la Procuraduría eh, interviene de modo indirecto, por ejemplo, ¿no? Deja mucho que eh, sea la, la Dirección de Oficina de Asesoría Legal del proyecto quien maneje estos temas. Pero sí, en, en cada controversia se le cita a la Procuraduría. Muy bien. El colega Lázaro Rivera eh, pregunta, ¿no? Si el adicional ya tiene un plazo de ejecución definido, a él eh, él pregunta eh, por qué se llevó a cabo la, la eh, digamos, la controversia relacionada con el plazo del, del adicional. Me parece que era la controversia 1 que, que vio la JRD. Que, claro, eh, ¿qué sucede? Esa fue materia de controversia, ¿no? El, la posición nuestra era de que. El, el adicional eh, visto como, como una prestación digamos adicional de acuerdo a ley eh, no podía someterse a arbitraje y todo lo demás como una especie de sucedáneo como, como que bajo el principio de que eh, lo accesorio sigue la suerte del principal nuestra tesis fue de que no debería someterse a la junta de resolución la junta de resolución eh, se tomó su tiempo ¿no? y al final tomó la decisión de que la prestación adicional como tal, ¿no cierto?, su aprobación no puede someterse ni a arbitraje ni a junta de resolución. Pero una vez que ya fue aprobado el expediente del adicional, ¿no? Dentro de, de ese expediente hay plazos, hay costos, etcétera. Esos elementos sí podían ser vistos. Y esa fue la posición de la Junta, y entonces. Eh, resuelto este punto como primer punto, pasó a resolver el tema del de un plazo mayor que solicitaba este el contratista, no el contratista su posición era que el plazo que se había aprobado en el adicional para ejecutar esta prestación era un plazo eh, corto, digamos que no se ajustaba a la realidad y entonces y fundamentó en ese sentido y esa fue la controversia. Correcto, muy bien. Bien, el colega Michel Moyan Mendo eh, manifiesta que en este caso eh, hubo una eh, función consultiva, no, una absolución de una opinión no vinculante de la Jrd. El colega Michel Moyan eh, pregunta si esa opinión no vinculante fue, fue acatada por las partes. Sí, fue aceptada por las partes. Correcto, correcto. Pese a no ser vinculante, eh, fue acatado, lo cual está muy bien, ¿no? Por la celeridad de, de, de la obra. Sí. Dos, muy dos, bien. Ingeniero, ahí quisiera un poco ahondar este, sobre ese tema, sobre la función consultiva de la Junta. En, en el caso de, de nosotros, particularmente, sí tuvimos un problema ahí con respecto a los costos unitarios para elaborar el adicional, el adicional siete, el, 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 el del cual estamos hablando, ¿no? ¿No? El contratista tenía sus costos, nosotros los nuestros, y finalmente la junta nos ayudó, nos ayudó en el, en el sentido de que dijo, no, este, aquí para poder salir de este trampamiento que hay, se labore el adicional con los costos de la entidad, no, y eso fue una función consultiva, cosa que la, la contratista tuvo que acatar, este, la, la decisión de la junta, no, y en eso nos ayudó porque ya teníamos cierto tiempo y no nos poníamos de acuerdo en los costos unitarios. En eso sí estuvo la Junta, este, atinó en, en ese tema, ¿no? Correcto, felicitamos a los colegas de la JRD, que precisamente pues este es uno de los, de los grandes beneficios que eh, conlleva este mecanismo. Bien, una consulta interesante de, de, de nuestro colega Juan Carlos Paucar, que también es eh, directivo del capítulo de Ingeniería Civil. Él manifiesta que ya, perfecto, tuvieron 14 controversias, dos fueron llevadas, eh, se reservaron el derecho a ir a arbitraje, que fue la entidad. Y el colega les pregunta: en los otros 12 casos, eh, al no ustedes eh, reservar ese derecho, ¿han sido cuestionados por el órgano de control interno de, de la entidad? Bueno, hasta ahora no. Hasta claro, ahora y no, no tiene por qué ocurrir, cierto. No tiene hasta, por qué ocurrir. O sea, hasta, hay una mala hasta, costumbre de, sobre todo de los procuradores o de los auditores que creen que todo lo que se pierde o parcialmente se pierde, necesariamente se tiene que controvertir, lo cual es una idea equivocada. Y lo felicito en este caso a, eh, a los miembros de la Osi de esta entidad, porque efectivamente está respetando la decisión de un órgano especializado, ¿no? Lo cual eh, está bien. Lo contrario sería atentar contra uno de los grandes beneficios de este mecanismo. Pero válida muy bien la pregunta del ingeniero Juan Carlos Paucar, porque se conoce que en muchas entidades los procuradores, los auditores están para poner trabas en lugar de, de, de dar soluciones. Muy bien. Entonces, eh, hay una pregunta general que no se trata de esta obra, pero eh, la colega Jacqueline Casanova Espinosa solicita que el doctor Canela lo, lo resuelva. Eh, dice que es una obra de 40 millones que se inició en febrero del 2020, pero no se ha considerado la JRD. Eh, ¿Se podría recurrir a la JRD eh, para solucionar las controversias en obra? Eh, la obra ya está en un 20% de ejecución. Mire, eh, ¿qué nos podría decir, doctor? Claro, el, yo pienso que hay un principio. Eh, elevado a rango constitucional, que es el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Todo lo que no está eh, prohibido, digamos, está permitido. Entonces, si ha habido, eh, si, en el, si en, el, en el contrato no está considerado el mecanismo alternativo de solución de conflictos a través de la Junta, yo creo que si las partes se ponen de acuerdo, ¿no? Y, y logran firmar este con una cláusula adicional digamos se adiciona al contrato de obra este mecanismo de alter, alternativo de solución yo no veo ni, ningún problema no veo ningún problema aún cuando no haya sido eh, visto en las bases porque en lo esencial el contrato no se está cambiando el contrato es el mismo solamente que se está introduciendo un mecanismo alternativo de solución no es cierto del, del abanico de posibilidades que nos da la ley, uno es el arbitraje, otro es la conciliación, pues las partes eh, acuerdan que sea la junta de resolución por todo lo que está significando probablemente el arbitraje, altísimos costos, índice de corrupción, este, lentitud y altísima morosidad procesal en la solución del conflicto. Entonces, bajo esos tres conceptos nomás, si la parte hace una, 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 un análisis costo-beneficio, probablemente su obra, si sigue con los arbitrajes y tiene alto índice de conflictividad, esa obra probablemente eh, termine paralizándose o termine con una resolución de contrato. Entonces, introducir un mecanismo alternativo de solución que la ley lo, lo, lo reconoce, lo regula, me parece que no estaría prohibido. Efectivamente, efectivamente, para la colega Jacqueline Casanova, ella manifiesta que empezó, la obra empezó en febrero, pero se licitó eh, en 2019 en la que todavía no era obligatoria, ¿no? Pero en el 2019 ya era opcional. Entonces, eh, atendiendo esa, eh, digamos, artículo de reglamento, y como dice el doctor, simplemente con una adenda se soluciona y eh, podrían eh, lograr el éxito en su obra incluyéndolo. Muy bien, eh, bien, tenemos más consultas. La colega Rosa Rivera, que también es adjudicadora, eh, pregunta: dice, cuando la JRD decide en alguna controversia una opinión contraria a la entidad, eh, ¿necesariamente la entidad resuelve el de, debe reservarse su derecho a de ir a arbitraje o hay algo? Alguna en la que no se resuelva. Bueno, ya fue, con su, ya fue respondida esta, esta pregunta, ¿no? No necesariamente se tiene que llevar a cabo, ¿no? No se puede hacer abuso también de ese caso, excepto en los que realmente sean eh, necesarios, ¿no? Pero eh, es importante la pregunta porque lo que queremos ver, la ingeniera Roser Ver es una adjudicadora muy experimentada, eh, lo que queremos ver todos, en realidad, cuál es la tendencia que se está dando, ¿no? para que a partir de esa tendencia también de repente eh, la, la, la sociedad civil, el Colegio de Ingenieros, eh, podían, podrían plantear también algunas mejoras, ¿no? Algunas mejoras an ante el OCE para que este sistema cada vez se optimice más. Eh, muy bien. A ver, vamos a ver una consulta más eh, hecha eh, a través del Zoom. Bueno, no es una pregunta relacionada con la JRD, pero... A ver si el doctor Canelo podría responder. Se trata de un adicional. El, el colega de siglas H, eh, HD manifiesta eh, buenas noches respecto a un adicional presentado. La entidad devuelve el adicional con observaciones después de 45 días de presentado, indicando al contratista que levante observaciones. La obra no cuenta con JRD y la entidad no acepta ampliación de plazo. Entonces, nos pide eh, que el doctor Canela eh, opine al respecto. Mire, este si no se ponen de acuerdo en principio el adicional en cuanto a su aprobación es potestad del, de la entidad no cierto? Así es cierto el contratista no le puede imponer el, a la entidad de que le apruebe este un adicional entonces la entidad tiene que hacer un buen análisis un buen estudio porque puede llegarse al extremo que por capricho no quiere hacer el adicional y la obra se frustró. Entonces, es una cuestión eminentemente técnica de la decisión de, de aprobar o no un adicional. Ahora, una vez que se apruebe el adicional eh, dentro de, del contenido, digamos, de la prestación adicional en cuanto al plazo, si el plazo es diminuto, en, en lugar de fijar un plazo de 100 días, que es lo normal para la ejecución del adicional, le han puesto un plazo de 50 días. Obviamente ya hay un conflicto, hay una controversia. Y si no tienen junta de resolución, eso lo pueden someter a un arbitraje, ¿no es cierto? Porque obviamente si el adicional conlleva en su ejecución 100 días y le han puesto 50 días, simplemente no va a cumplir dentro del plazo con la ejecución de ese adicional, va a venir el tema del retraso y las penalidades y todo lo demás. Entonces, por un tema de equilibrio, ¿no es cierto? Y de proporcionalidad. El, el, el contratista estaría en la posibilidad de ir a un arbitraje. Correcto, muy bien. Bien, este ingeniero Galvani, doctor Canelo, muchas gracias por su presencia. Las conclusiones eh, son bastante eh, alentadoras, ¿no? Todos los casos han sido resueltas en realidad en tiempo récord, ¿no? 46 días, 50 días, en lo máximo ha sido 98 días, eh, lo cual... lo cual puede la eficacia de este, de este mecanismo Bien, eh, se nos un, ya estamos de vuelta otra vez, ¿no? Se me ha ido la señal por un momento. Bien, le decía, ingeniero Galvani, eh, doctor Canelo, muchas gracias por su participación. Eh, ya eh, en esta exposición ha quedado demostrada una vez más la eficacia de la JRD. Eh, ya a nivel nacional hay cerca de 30 obras que ya tienen eh, JRD y en todos los casos se está eh, ratificando el éxito lo cual ha sido uno de los grandes aciertos de nuestra normativa. Bien, eh, antes de las palabras finales de ustedes, quisiéramos eh, hacerles entrega de unos diplomas de felicitación por la destacada labor que están desarrollando ustedes en favor de la población, dando un ejemplo también de cómo se debe este, gestionar las entidades. Eh, la, la, las, las obras públicas, ¿no? Que ustedes lo están haciendo con bastante éxito. Ingeniero Galvani recibe este diploma de parte del Colegio de Ingenieros, eh, en mérito, pues, a su destacada participación y también a eh, ser el primer funcionario a nivel nacional en utilizar eh, este mecanismo. Sus palabras, Ingeniero Galvani. Muchísimas gracias, Ingeniero Elías Tapia, y muy agradecido por ese reconocimiento. Y decirles nuevamente a todos los que estamos participando en esta magna reunión, en este magno evento, de que no tengan miedo, actuando bajo la ley y en una forma responsable y técnica, se logran los objetivos. El PECSIC siempre a favor del campesinado digno y valiente. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bien, doctor Canelo, felicitaciones también. Igualmente hemos preparado... Eh, su diploma de reconocimiento eh, siempre los asesores legales son parte fundamental de la administración pública son los que aconsejan a la máxima autoridad y en este caso usted tuvo el tino de eh, tomar la decisión pues de llevar a cabo este mecanismo entonces en reconocimiento a su loable labor el Colegio de Ingenieros le entrega eh, este diploma sus palabras doctor muchísimas gracias muy muy agradecido este, y aprovecho un poco acá para, para decirles si ustedes tuvieran alguna revista que publican que puede ser este, virtual o de repente física. yo tengo un trabajo académico eh, sobre la junta de resolución de disputas. es un trabajo que lo acabo de concluir. y si tienen algún espacio para difundir estas ideas, una revista, un libro, con el mayor gusto les puedo hacer llegar para efectos de su publicación. Quedo a vuestra disposición cuando lo gusten guste, para conversar eh, con el mayor gusto. Muchas gracias, muy, muy amable. Correcto, sí, justamente para el mes de junio que estamos celebrando la Semana de la Ingeniería, vamos a, el Consejo Departamental va a lanzar la, la revista eh, virtual y física. Entonces ya contamos con su artículo, ya eh, nos lo pasa por correo y sé que va a ser muy interesante. Excelente. Eh, muy bien, muchas gracias Ingeniero Galvani, muchas gracias eh, Doctor eh, Canelo y a todos los ingenieros que lo acompañan, y eh, con todos los ingenieros que también nos acompañan ahora, quisiera invitarlos para mañana, mañana tenemos una conferencia relacionada con megaproyectos de importancia mundial, eh, a cargo del ingeniero eh, José González, ingeniero de México. Y a ver si de paso también nos, este ingeniero nos comenta respecto a la siguiente que hubo en la línea 12 de la Ciudad de México. Bien, colegas, entonces quedan invitados para mañana y les agradezco su participación y ya, y, y ya será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.